Si tú ya has entrado conscientemente en tus sueños. Si puedes cambiar escenarios. Si sabes que estás soñando. Ese es tu doble. La parte olvidada, reprimida, programada. Estamos aquí para alimentar ese cuerpo, para verlo florecer. Por eso todos los esfuerzos conscientes, por eso el ahorro de energía. Por eso la recapitulación, los pases brujos. Por eso este camino es simplemente maravilloso. Bienvenida, bienvenido al penúltimo capítulo de los maravillosos textos inéditos escritos por Taisha Avelar. Hoy estaremos compartiendo el capítulo número 21, Acechando con el doble. Emilito me llevó a la casa colonial española, más hermosa que había visto, que no fuese la de Clara. Afuera tenía una sencilla fachada con rejas en las ventanas y varios balcones del segundo piso con vista a las calles de abajo. El balcón que había admirado desde la plaza estaba repleto de geranios en macetas y gruesos helechos verdes. Quien vive aquí ama las plantas fue la sensación que sentí cuando entramos por la enorme puerta de doce paneles. Dentro, el patio era fresco y oscuro. Me recordó a un claustro de otra época. Columnas y arcos con una fila de pasarelas de piedra. Parterres elevados enmarcaban un pequeño huerto con árboles frutales. Porciones de las altas paredes estaban cubiertas de madres selvas y glicinas colgantes que crecían enrejadas. Los fríos bancos de piedra estaban flanqueados por flores que crecían en macetas de cerámica con un esmalte de color verde azulado marmolado, y en una maceta de piedra crecía un enorme cactus de agave. A un lado había un pasillo oscuro que conducía a un pequeño patio con jardín. Un banco de madera tallado con respaldo alto estaba colocado contra la pared y un hermoso árbol de jacaranda sombreaba el recinto rectangular. A un lado había una gruta de piedra, con una delgada cascada que desembocaba en una pequeña piscina. La casa y los terrenos me parecieron el lugar más tranquilo del mundo. De vez en cuando podía escuchar el alboroto de los pájaros, pero incluso ellos estaban callados y suavizados como por respeto a la santidad de la casa. Pensar que este oasis de tranquilidad existía en el corazón de una ajetreada ciudad cosmopolita parecía en sí mismo un acto de poder. Siéntate en este banco y espera a que la señora de la casa se muestre, sugirió Emilito. Ahora que te he entregado, me iré. Espera, espera, Emilito. No conozco a la señora de la casa. ¿No te quedas y me la presentas? Claro que la conoces, dijo Emilito sorprendido. La conociste en Sonora. Se llama Zuleika. Al mencionar su nombre, recordé a la dama de la fiesta que me había dado el cacao para las picaduras de pulgas. Ella había querido que me quedara con ella, pero lo había rechazado. No tenía idea de que ella vivía en un entorno tan hermoso. Pero, ¿qué debo hacer cuando me encuentre con ella? pregunté. Emilito me dio una mirada severa. Cuando te encuentres con ella, sé impecable, aconsejó. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Antes de que pudiera preguntarle, ¿Qué significaría la impecabilidad en esta situación? Salió por una puerta lateral que daba al pasillo. Me senté en el banco, sintiéndome triste, mirando a los peces jugando en el estanque. Pero la armonía de esa casa y las ondas en el agua pronto me hicieron sentir sopnolienta, pero de una manera agradable. Exhalé un par de veces, y con mi respiración todas mis preocupaciones parecieron fluir hasta que no quedó nada más que una profunda sensación de bienestar. Cerré los ojos y escuché el agua correr sobre las pequeñas rocas e imaginé ver el pequeño pez dorado que ahora se había escondido debajo de algunas plantas acuáticas. Si tan solo este sueño despierto durara para siempre, Escuché que me decía la voz de una mujer. Me di la vuelta y miré hacia el corredor oscuro, pero no vi a nadie. Pero esas palabras resumieron en mí el momento, porque así es exactamente como me sentía. Así es, querida, descansa y deja que el sonido del agua te lleve a donde sea. La voz vino de mi izquierda, muy cerca. Sorprendida abrí los ojos y vi a una mujer alta que vestía un caftán negro con un motivo indio alrededor de un cuello alto. Su cabello castaño estaba recogido en un agradable, aunque algo anticuado modo de hacerlo. La piel de su rostro era tersa y sus cejas se arqueaban expresivamente con la ayuda de lápiz de ojos. Su boca era delgada y delicada y sus ojos Estaban fijos en mí de una manera tan penetrante que supe que era Zuleika. Ella también podría hipnotizarme con su mirada si quisiera, pensé. Pero de alguna manera no me importó. Confié en ella porque en un nivel profundo éramos iguales. Entonces surgió la comprensión de cómo éramos iguales y eso... Me hizo sentir incómoda. Las dos estamos un poco locas y teníamos que usar toda nuestra energía para hacer una presentación coherente de nosotras mismas ante el caos total. -No me tienes miedo, ¿verdad? -preguntó solícita Zuleika. -Porque te lo aseguro, estoy aquí para ayudarte. -No, no tengo miedo. Dije y lo dije en serio. Zuleika estaba tan lejos de la mezquindad del mundo que exudaba fuerza y vitalidad en su voz y movimientos. Excepto por sus ojos ardientes, ella era la imagen de calma y serenidad. Vas a quedarte conmigo por un tiempo, y voy a enseñarte cómo acechar con el cuerpo de ensueño, dijo. Pero aún. No he terminado de recapitular, dije. ¿No debería continuar con eso? Recapitular es importante, pero también lo es ensoñar. Tengo que prepararte de la manera adecuada, ahora porque hay muy poco tiempo. Luego puedes practicar por tu cuenta. Sin embargo, mientras estés aquí, debes seguir mis instrucciones, ¿de acuerdo? No tuve más remedio que asentir con la cabeza, porque ella estaba asintiendo con la suya. Ensoñar y observar van de la mano, comentó Zuleika. Ya entendiste eso cuando observaste las ondas en el estanque. Ahora deja que el sonido del agua te lleve. Así es como comienzas. Encuentras algo en el mundo que brilla o resplandece y lo miras fijamente. Luego encuentras un sonido, como lluvia, agua de un arroyo, incluso el ruido de la ciudad, y sigues los sonidos. Luego los transfieres a tus ensueños, observándolos en los ensueños o escuchando ese sonido mientras duermes. Sabía a qué se refería. Una vez tuve un pulidor de rocas que hacía un ruido terrible. Como tenía que mantenerlo encendido las 24 horas del día para que las piedras se pulieran mientras chocaban entre sí en el pulidor, pude escuchar ese ruido mientras dormía. Recuerdo que el ruido me llevaba a lugares a los que no quería ir. Así, que finalmente tuve que apagar la máquina por la noche. Hay ejercicios que puedes hacer para mover tu conciencia al otro lado, dijo Zuleika. ¿El otro lado? A tu cuerpo de ensueño. Ella habló con una voz melódica tan suave que me tranquilizó solo escucharla. Cuando duermas... Debes permitir que el cuerpo de ensueño se vuelva consciente, consciente de sí mismo. Tú haces esto al principio mirando tus manos y luego levantándote de la cama para moverte alrededor. O puedes encontrar cualquier cosa que quieras, tal como el objeto que observas durante el día, o algo en particular que quieres encontrar. En otras palabras, el cuerpo de ensueño debe responder a tus órdenes. Acechar con el doble es controlar tus movimientos en un esfuerzo específico y no gastar tu energía en un arrebato loco. ¿Cómo se gasta la energía? Pregunté. Poco a poco, armoniosamente. Trata de prolongar el esfuerzo de tus ensueños el mayor tiempo posible, pero siempre reserva energía para que puedas despertarte. Y no perderte en lugares de los que no podrás volver. Ahora te mostraré algunos ejercicios específicos que puedes practicar. Colocó un cojín en el suelo frente a una mesa baja de hierro forjado y me dijo que me sentara cómodamente, cruzando las piernas si lo deseaba. En el centro de la mesa colocó una pequeña vela azul y la encendió. Después, de parpadear por un momento, la llama amarilla formó un óvalo perfecto e inquebrantable. Zuleika sopló suavemente sobre la llama, haciendo que saltara de lado por un instante. Cuando pasó la corriente de aire, la llama se enderezó y volvió a la calma. Observé a Zuleika con atención, porque sabía que había una lección sobre lo que estaba haciendo. Hay dos lados para todo, dijo, sentada en una silla de caña con respaldo alto. Y eso incluye la mente. Por un lado, puede pensar, razonar y reflexionar sobre sí misma para crear y sacar conclusiones. La otra cualidad de la mente es estar en silencio, inactiva y sin pensar. Todos sabemos cómo razonar y reflexionar sobre nosotros mismos, pero lograr silencio es más difícil. Sin levantarse, volvió a soplar la llama. Me sorprendió ver que la llama saltó como lo había hecho antes. La mente es como esta llama. Salta con la más mínima perturbación. Y se agita en el momento en que una brisa la toca. Dijo, los pensamientos y los deseos son como ráfagas de aire. Activan la mente y la hacen revolotear. En un tono claro, explicó que hay dos enfoques para lograr el silencio mental. Se puso de pie y colocó su mano alrededor de la llama para formar un escudo parcial. Luego sopló de nuevo. Esta vez la llama protegida por su mano no parpadeó. Una aproximación al silencio y el sosiego es proteger la mente de las perturbaciones externas que pueden inquietarla. Tú haces eso alejándote de las fuerzas disruptivas o perjudiciales que amenazan tu bienestar. En otras palabras, te retiras y te escondes en tus profundidades. El segundo método, dijo Zuleika, que era más fácil de lograr porque involucraba una delicada maniobra de proteger la mente, no de la influencia externa, sino de su propia influencia. En este caso, dado que los estímulos perturbadores provienen del interior, no hay forma de correr o retirarse al yo, ya que la mente misma está agitada y corriendo. Por lo tanto, uno tiene que detener la agitación, fijando la mente en algún punto, como una imagen, idea o sonido, y de esta manera hacerla inmóvil. La quietud. Es el producto de la disciplina y el entrenamiento, dijo Zuleika. Eso implica detener el diálogo interno, enfocándose en un solo punto o expandiendo la conciencia para fusionarse con el gran silencio que existe más allá de los límites del pensamiento. Mientras escuchaba su charla, Sentí una quietud asentarse en mí, como si no viniera de sus palabras, sino de su propio ser. No ser perturbado significa que nada puede desviar tu atención de su centro, dijo ella, sintiendo mi estado de ánimo. Uno de los mejores métodos para lograr esto es observar un objeto encendido o luminoso. Me preguntó si había entendido las dos aproximaciones para silenciar la mente, que según ella eran realmente métodos de observar. Cuando dudaba, ella los repetía. En primera instancia, el cuerpo y la mente son removidos de los estímulos perturbadores, retirándose o alejándose de ellos. Esto puede lograrse porque las fuerzas disruptivas provienen del exterior. En segunda instancia, el cuerpo y la mente son mantenidos firmes porque las perturbaciones surgen dentro del propio ser. Es mejor usar una combinación de ambos métodos, retirada y fijación. Dijo, es por eso que estás aquí, en esta casa tranquila donde nadie te moleste. Mientras aprendas estas técnicas de observación, debes retirarte del mundo exterior, pero también debes retirarte del mundo que llevas dentro de ti, fijando tu mente a través de las prácticas de observación. ¿Qué hace realmente fijar la mente? Pregunté. Solo una mente fija o centrada, te permite la libertad de venir e ir cuando quieras. Le dije que no entendía cómo una mente fija podía permitir que uno se moviera. Parecía ser una contradicción. Zuleika levantó cuidadosamente la vela y la movió lentamente de un lado a otro para que la llama no temblara, pero fueran iluminadas diferentes áreas de la mesa. Observa que la llama no parpadea y sin embargo se mueve. Una conciencia fija y constante le permite ver cualquier cosa, moverse en cualquier dirección sin volverse agitada por lo que ve o hace. Por lo tanto, puedes ir y venir a cualquier parte y sin embargo estar en control. Zuleika puso la vela en la mesa para que la llama quedará justo al nivel de mis ojos. Si tu mente no está fija y tus pensamientos saltan por todos los lados, lo que sea que veas te atraerá y afectará tu conciencia. Entonces tendrás que luchar para liberarte antes de que seas libre para moverte a otra cosa. Y al poco tiempo... Tendrás tantos lazos que no podrás moverte en absoluto. ¿Qué ocurrirá entonces? Tendrás que recapitular tus actos para liberar tu energía, dijo. Esto es porque recomendamos que uno siempre recapitule los eventos del día de modo que uno se libre de su influencia y uno no construye lazos energéticos. Zuleika enfatizó que recordar los eventos de mi vida, combinando con la respiración que aprendí, no solo puede limpiar los lazos del pasado, sino también mantener la conciencia en una condición fluida en todo momento del día. Una vez liberada la conciencia, puede enfocarse y usarse al servicio del intento o el espíritu que nos gobierna y nos da vida. Debemos usar nuestra conciencia para liberar la conciencia, dijo, así como usamos una aguja para sacar una estilla en un dedo. Ahora, basta de explicación. Pongámonos a practicar. Zuleika me ordenó observar la vela por un momento y luego colocar las palmas de mis manos sobre mis ojos y visualizar la llama. Por un momento miré la llama. Luego cerré los ojos y los cubrí con las palmas. Pude ver un círculo verde amarillento. Luego apareció una llama dorada que se convirtió en un brillante resplandor rojo anaranjado. Pronto, la llama fue reemplazada por una pequeña abertura negra que se formó frente a mis ojos. Zuleika me dijo que repitiera el ejercicio de observar la llama y luego cubrirme los ojos con las palmas. Esta vez la luz rojiza parecía moverse hacia mi derecha y era difícil mantenerla centrada en mi nivel de visión interior. Ella dijo que debería tratar de mover la imagen de la llama más cerca y más lejos de mí, mientras mantenía mis ojos cubiertos con mis palmas. Después de un tiempo pude sostener la imagen de la llama y alejarla o acercarla usando la fuerza de mi mente. Esta práctica de observación te ayudará a desarrollar tu capacidad de concentración, dijo Zuleika cuando abrí los ojos nuevamente. Del mismo modo que los pases de brujería fortalecen tu cuerpo energético, tu control mental puede agudizarse mediante las técnicas de observación. Agregó que visualizar una luz no solo calma los pensamientos, sino que también activa un centro de energía fundamental en la parte posterior de la cabeza, vigorizando todo el cuerpo. Ella remarcó que con la práctica continua ya no necesitaría mirar una vela, sino que podría ver la llama simplemente cerrando los ojos. La luz, una vez fijada, me ayudaría a concentrarme en un solo punto, excluyendo todas las demás influencias. Esta es una forma de silenciar la mente, dijo Zuleika. Aunque te estás concentrando activamente, tu mente está en reposo porque no está dispersa en mil direcciones la forma de descanso más estimulante explicó no es el sueño pasivo en el que una persona está a merced de sus sueños perturbadores, sino una concentración activa y controlada en la que uno atiende solo a la luz vigorizante frente a los ojos. Me recomendó que me pusiera de pie y y caminara un rato para aflojar mis extremidades antes de continuar con el segundo ejercicio de observación. Cuando volví a sentarme en el cojín, vi que Zuleika había colocado una gran pluma de cuervo negro sobre la mesa. Ahora te mostraré otra forma de silenciar la mente, dijo. Siéntate en silencio, respira naturalmente y sin pensar mira la pluma ella dijo que debía centrarme atención en la pluma hasta que me fusionase a ella dijo que era posible fusionarse con cualquier objeto que uno estuviera observando de modo que ya no era una entidad separada sino algo vivo y parte del propio ser energético cómo es eso posible pregunté todos saben que el mundo está hecho de objetos separados. Zuleika arqueó una ceja. ¿Lo es realmente? Preguntó. Los objetos solo están separados cuando pensamos en ellos. Cuando los observamos, se fusionan en un solo campo de energía que también incluye nuestros cuerpos energéticos. Me miró para ver si comprendía lo que decía. Debo haberle dado una mirada tonta porque ella agregó, Acabo de revelarte un secreto de brujería e insistes en tomarlo como una declaración ordinaria. Piensa en lo que te dije. Estuve en silencio por un momento. Todavía me parece una pluma ordinaria dije tercamente. Zuleika sacudió la cabeza. El aquí y el allá son uno. El allá y el aquí son uno. Nada está separado de nada. Mientras observaba la pluma, noté que mi respiración se volvía más lenta, más rítmica. Se había bajado a mi abdomen mis pensamientos se desvanecieron y me sumergí en un profundo silencio. Parecía que Zuleika tenía razón. En un momento la pluma era consciente y me observaba. Irradiaba energía hacia mí como si fuera consciente de que la estaba mirando. Tenía la clara certeza de que, si lo intentaba, yo podría hacer que la pluma se soltase de la mesa y flotara en el aire para que estuviéramos unidas energéticamente. Después de un rato, Zuleika me dijo que moviera la cabeza en pequeños círculos para descansar los ojos. Habían comenzado a llorar por la tensión de mirar a la pluma. Explicó que el objetivo de la observación no era mirar fijamente un objeto, sino dejar que los ojos acariciaran suavemente el objeto de modo que respondiendo a los sentimientos de uno se abriese y emanara su propio sentimiento y conocimiento. Es una fusión de ambos sentimientos, desde el observador y el objeto, lo que resulta en una combinación común de conciencia y una sensación de confianza y afecto mutuos, dijo Zuleika. Además, Explicó que esta sensación de apertura y empatía es el resultado de detener el diálogo interno y permitir que la sensibilidad interna de uno se derrame y se fusione con lo que sea que uno esté observando. Elige cualquier objeto que te agrade, dijo Zuleika. Nunca mires nada que sea desagradable o aterrador. ¿Por qué es eso? Porque a través de una observación fija abres centros en tu cuerpo energético y la energía del objeto entrará dentro de ti. Del mismo modo, si no estás de buen humor, no debes infligir tus sentimientos negativos en los objetos que te rodean, concentrándote en ellos, independientemente de si son rocas, plumas o personas. Descansé los ojos haciendo círculos con la nariz, primero en sentido horario y luego en sentido antihorario. Cuando me relajé de nuevo, Zuleika me dio un tercer ejercicio para fijar la mente, uno que consistía en visualizar una figura o forma. ¿Qué tipo de forma debo visualizar? Pregunté. Cualquier forma agradable servirá respondió. Cogió mi cuaderno de dibujo y grabó un círculo. En su centro dibujó un círculo más pequeño y lo sombreó de negro. Ella dijo que siempre era agradable visualizar un círculo porque representaba la integridad del universo, del cual no se podía agregar ni quitar nada. Visualizar un círculo, dijo, que llenaba de una sensación de plenitud y bienestar que se necesitaba para un viaje alegre. Zuleika me dijo que cerrara los ojos y moviéndolos en el sentido de las agujas del reloj dibujase un círculo lenta y suavemente con mi mente. Entonces, mi sentimiento interno fue saltar al centro del círculo y pararme momentáneamente ahí. Luego debía fijar mi atención en la parte superior y comenzar a inscribir nuevamente el círculo y repetir el procedimiento de empujar a través del centro. Zuleika explicó que el movimiento circular de los ojos y el salto mental hacia el centro del círculo deberían repetirse hasta que pudiera hacerlo con gran concentración. Este ejercicio me pareció más difícil que el anterior. Me dio sueño. Comencé a bostezar y a agitarme. Cuando observamos hacia adentro nuestra forma externa, uno no debe agitarse ni dejar que sus pensamientos vaguen, advirtió Zuleika. Si lo hacen inmediatamente, trae tu atención a tu tarea. Explicó saltar al centro del círculo tenía un efecto muy poderoso en los puntos de energía ubicados detrás de los ojos. Empujar hacia el centro del círculo ayudaba a abrir el pasillo o la puerta al otro mundo. ¿Qué hay del otro lado? Quise saber. Zuleika vaciló. Quizás todo, quizás nada. Pronto lo verás por ti misma. Ella, sugirió que continuara grabando círculos para calmar y fortalecer la mente. Ella me aseguró que empujando suavemente, pero con firmeza hacia el centro, desarrollaría una firmeza e imperturbabilidad que eran indispensables para viajar con el cuerpo energético. Después de practicar la técnica varias veces más, Zuleika se puso de pie y me dijo que seleccionara una de las tres técnicas que me había enseñado y que la practicara mientras atendía a algunos asuntos. Decidí observar la vela encendida. De alguna manera encontré atractiva la suave llama amarilla. Cuando cerré los ojos todavía podía ver la llama y practiqué moverla de un lado a otro. Parecía que solo habían pasado momentos cuando Zuleika regresó. Y me dijo que apagara la vela. Siempre que la mente esté agitada o inquieta, asegúrate de hacer uno de estos ejercicios, aconsejó. La llama dorada, una vez fijada en tu mente, brillará a través de la niebla como un faro del otro lado. Una vez fijada, incluso si tus ojos están cerrados, estará ahí, frente a ti para calmar tu corazón. Nos sentamos en una oscuridad casi total, porque el sol ya se había puesto y ella aún no había encendido los faroles exteriores. ¿Por qué es importante aquietar la mente? pregunté. Si vinculas tus acciones al nivel de silencio profundo, dijo Zuleika. Habrás logrado una hazaña delicada, la de la inacción completa o no hacer. Una vez que uno aprende a aprovechar la energía del no hacer, uno puede llegar a ser verdaderamente poderoso. Explicó además que para lograr cualquier cosa necesitábamos un intento inflexible que le diera a los actos dirección y. Y propósito, así como una conciencia refinada y sutil que le diera poder a los actos de uno. Ella enfatizó que sólo una conciencia refinada y sutil nos permitiría llegar más allá del mundo de la forma y entrar en las capas de energía de los otros reinos. Se inclinó más sobre su silla y dijo en voz baja: Ahora. Voy a revelar el segundo de los secretos de los brujos. Cuando practicas la observación, realmente estás practicando en soñar mientras estás despierta. Nuevamente me miró para ver si entendía su significado. Estás enfocando la energía del intento, que es la abstracción en sí misma y te alejas del nivel físico hacia el reino de la energía pura. Explicó que el intento es la fuerza que mantiene unidas las cosas, les da orden y poder. Observar despierta la conciencia subyacente que los brujos llaman intento, esa fuerza que nos permite percibir y une nuestro cuerpo directamente a ella. También es esta fuerza firme e inflexible llamada intento la que distingue los actos de poder de los actos superficiales y arbitrarios de la vida cotidiana. A través del observar tu cuerpo físico se transforma gradualmente para que coincida con tu vitalidad mental. Finalmente, el cuerpo se vuelve tan ligero que se convierte en energía pura. Cuando esto sucede, uno está soñando con la totalidad de uno mismo. Todo lo que uno tiene que hacer es intentar algo y el cuerpo lo percibirá. Esto sucede porque uno se va vinculando al intento y está ensoñando con el poder de la creación misma. Las técnicas de observación fueron diseñadas por brujos de la antigüedad para llegar a esta sutil manipulación de la percepción. Zuleika recogió la pluma y la dejó caer suavemente sobre la mesa. Practica el observar y eventualmente purificarás tu cuerpo para que se vuelva tan ligero como esta pluma, dijo. Cuando tu cuerpo se transforma en energía pura como tu mente, no habrá diferencia entre lo que piensas y lo que eres. El aquí y el allá del espacio y el tiempo se fusionarán en una conciencia única de ahora. Y tu mente y tu cuerpo ya no estarán separados, sino será una sola unidad energética de ser aquí. Mientras hablaba, Sentí que alguien más nos observaba desde la oscuridad del corredor. Al principio solo pude ver un vislumbre de una figura. Luego lo vi ahí parado, como si escuchara nuestra conversación u observara mi práctica. Lo había notado antes y había girado la cabeza para ver si el hombre todavía estaba ahí. Supuse que era alguien que vivía en esa casa, porque la casa era grande con muchas habitaciones. Zuleika sonrió. Todavía no es hora de conocerlo, pero lo harás pronto cuando seas más invisible. Por ahora, concéntrate en tus prácticas. ¿Quién es ese hombre? Pregunté alarmada. El que hace que la oscuridad responda, dijo. ¿Responda a qué? A su... Invitación a su intento. Él es el maestro del intento. Cuando aprendas a acechar con el doble, Él vendrá y te mostrará su arte. ¿No puedo conocerlo ahora? Pregunté. Ella se rió y dijo que no estaba en condiciones de conocer a nadie en mi estado energético actual. Y requería una gran cantidad de energía a interactuar con el maestro del intento. En la oscuridad lo sientes. Él hablará con tu doble directamente. Cuando llegues al punto del conocimiento silencioso, Él te guiará y tú lo sabrás. ¿Qué sabré? No puedo decirte eso. Simplemente lo sabrás directamente. Y si alguien te pregunta, tú misma no podrás decir qué es lo que sabes. Será demasiado profundo, demasiado vasto para las palabras. Tratarás de recordarlo, pero no podrás pensar en ello, porque lo que sabes está tan alejado del pensamiento que las palabras te fallarán. Entonces, ¿de qué sirve? pregunté. Si no recuerdo lo que me enseña, o no podré decir qué es, ¿Qué sentido tiene saber algo? Harás que las cosas sucedan, dijo. Harás que la oscuridad se mueva y se manifieste en la luz. Por un tiempo traté de averiguar qué quería decir y de repente lo supe. Como Emilito me había advertido, alguien ya me había estado mostrando cómo acechar con el doble. No sabía a qué se refería su leica, pero sabía yo que ya lo sabía. Me llegó la certeza de que el maestro del intento me había estado enseñando todo el tiempo. La forma más cercana en que podía explicarlo era que había estado instalando algo en un área que estaba más allá de mi atención, más allá de mis sueños. Era un lugar donde no existían sueños, y sin embargo, la energía fluía sin obstáculos por pensamientos o deseos, o incluso imágenes surgidas en el sueño. Con esta comprensión, el hombre salió de las sombras. No me sorprendió ver que era el mismo hombre que había encontrado en el cruce fronterizo en Nogales el que había hecho que me desmayase empujando la parte superior de mi espalda y al que había visto de nuevo en la casa de Catalina cuando había señalado por la ventana a su protector parecía conocerme también y sin embargo yo había puesto los ojos en él solo dos veces por lo que podía recordar él la sintió someramente desde la distancia Evité su mirada porque recordé lo que había pasado la última vez que lo había mirado a los ojos. No dijo nada y supe que no había nada que decir. Pero la presión de su presencia hizo que mis pensamientos se detuvieran y los músculos de mis brazos y piernas se hincharan cuando una corriente de energía me atravesó podía escuchar zumbar el aire a mi alrededor. Respiré hondo. Absorbiendo bocanada de aire por la boca. Entonces sentí la nuca explotar cuando él vino, o más bien se acercó. Vi moverse su boca. Él estaba diciendo algo, pero no podía escucharlo. Era un sonido silencioso. Y ese susurro sin voz me estaba empujando. Me caí de espaldas en el banco y tuve que aferrar mi querida vida para no desmayarme. Entonces sentí que se abría la parte superior de mi cabeza y algo salió tan violentamente que terminé en San Francisco. Supe que era San Francisco porque podía ver el puente Golden Gate. Me elevaba sobre las agitadas aguas grises y podía ver dónde se desprendía la pintura de color óxido con las enormes fajas de hierro sostenidas por cables. Luego estaba volando alrededor del rascacielos, rascacielos grandes edificios de oficinas con ventanas de vidrio oscuro volé muy fuerte para no quedar atrapada entre los edificios, que tenían fuertes corrientes de aire circulando a su alrededor. Podía escuchar el rugido ensordecedor de las unidades de aire acondicionado en la parte superior de los edificios. No me gustó esa zona ni un poco. Fue tan amenazante que me asusté. Las sombras del alto edificio en las calles de abajo hacían que la escena fuera oscura y siniestra. Pude escuchar un sonido horrible. Miré y supe que era un helicóptero y estaba siendo absorbida por la pala de la hélice, porque el viento era terriblemente fuerte y no podía luchar contra él. Hice un esfuerzo supremo para alejarme, usando cada pizca de mi energía de mi útero. Luego me sentí succionada por un túnel largo, por una cuerda que estaba unida a mi cuerpo en algún lugar del otro extremo. Fui arrastrada hacia el sur a través de diferentes terrenos que pasaban zumbando debajo de mí a una velocidad fantástica. Vi o más bien sentí que el paisaje cambiaba de ciudades a desiertos, a ciudades y lagos, mientras cubría miles de millas geográficas en un solo segundo. Cuando el ajetreo cesó, me encontré en Guadalajara, en el patio, desplomada en el banco de la casa de Zuleika. Abrí los ojos y encontré a Zuleika mirándome. Le dije dónde había estado. No le agradó oír de mis viajes. Gastas toda tu energía en un estallido incontrolado. Recorriste una gran distancia por nada. ¿Y para qué utilidad? No sé qué pasó, dije. El maestro de las tinieblas. Te prestó parte de su energía y la desperdiciaste en un viaje de placer a campo traviesa. Eso es lo que sucedió. Espero que al menos disfrutases de las vistas. Sacudí mi cabeza. Todo pasó demasiado rápido como una película que se reproduce a una velocidad ultra rápida. Acabo de vislumbrar agua, desierto y edificios y muchas ciudades debajo. Vislumbres, vislumbres. ¿De qué sirven los vislumbres? dijo Zuleika. Estamos tras el control. Tienes mucho trabajo por delante antes de poder usar tus técnicas de acecho para controlar tu vuelo o lo que sea que elijas hacer con la energía de tus ensueños. Así que practica, practica. Ella me dejó sola en la oscuridad para que pudiera seguir practicando los ejercicios de observación. Transmitiendo desde la Gran Matlalcueyatl, Tlaxcala, México. Martes 1 de febrero del año 2022. Siendo las 23 horas con 10 minutos de la noche. Hemisferio Norte de la Gran América. Gracias por volar.